Por medio del decreto 0149, en el artículo 16 se ordena el cierre de playas y sitios turísticos, tanto en la zona urbana como en la zona rural del distrito. Esto también como medida de contención para prevenir el ingreso del virus, teniendo en cuenta que Buenaventura es atractivo turístico donde por esta época son muchos los visitantes que deciden disfrutar del turismo en el distrito. Se decretó el cierre de todos los atractivos turísticos, estamos hablando de las playas, estamos hablando de los sitios de ríos, San Cipriano, balnearios. Efectivamente la actividad turística queda prohibida en Buenaventura. Hasta nueva orden, vamos a seguir analizando el tema pues dependiendo de la evolución de la situación. El funcionario expresó que en el caso de que alguna persona infrinja la norma, se le impondrá una sanción. El prestador de servicios turísticos que infrinja esa norma se tomarán las medidas correspondientes de cierre del establecimiento, obviamente también pues los descargos a que haya lugar. Efectivamente, además de ello, nos vamos a reunir el día de hoy con los hoteleros para ver cómo se está abordando el tema y sobre todo pues también sugerirles los procedimientos a seguir de acuerdo a las medidas que estamos estableciendo en aras pues de tener un control total de la situación en materia turística. Además del cierre de playas, se dispondrán en algunos puntos del personal para que en la medida en que estén ingresando viajeros, se les pueda alertar sobre la decisión. Se dispondrá de información en la terminal de transporte, al igual que en el muelle turístico, en San Cipriano y el resto de los sitios turísticos.